Gobernador, buenos días, iniciamos. Gracias. Está Jesús ya conectado, ¿verdad? A ver, ¿cómo se llama el programa? Ven. A ver, el día de hoy está en la conferencia el secretario de Administración, Jesús Ramírez. Él, cuando se incorpora al gobierno, desde el arranque, se incorpora a temas de digitalización, de gobierno digital. Y el tema de la pandemia es un tema que ha provocado un sinnúmero de acciones de prevención, de estrategias de prevención, de evitar contagios. Y hace 2 meses aproximadamente, representantes de Google y de Apple estuvieron conmigo para plantearme lo que estaban desarrollando en sus empresas, que es una plataforma, una aplicación, ¿verdad?, desde los teléfonos que se baja, ¿verdad?, y que si se incorporan datos puede servir, sirve para evitar contagios, para prevenir, diría yo, para prevenir. A ver, Jesús, explícanos, porque esto va a estar a disposición de los poblanos a partir de hoy, de las 10 de la mañana, y vamos a ser el primer estado de la República en donde se va a tener esa aplicación, esta medida tecnológica. Explícanos de qué se trata, Jesús. Sí, gobernador, muchas gracias, secretarios, compañeros, los medios de comunicación. Muy buenos días. Como bien usted lo indica, gobernador, y siguiendo su instrucción, este esfuerzo, esta aplicación es el resultado de una alianza estratégica con las grandes empresas tecnológicas Apple y Google, quienes son las desarrolladoras de esta tecnología. Debo destacar, como también usted lo ha indicado, que es el primer estado en el país en implementarla y que se inscribe como un esfuerzo más en el marco de la reactivación económica, de la estrategia de reactivación económica que usted presentó hace unos días. Esta aplicación es un mecanismo de notificaciones de posible exposición al virus. Mediante ella, los ciudadanos que la activen serán notificados cuando se detecte que estuvieron en contacto con alguna persona que resultó positiva a una prueba COVID. Este es un servicio totalmente gratuito, es voluntario y que protege la privacidad de los usuarios. Mediante esta, como usted también lo indica, se busca romper estas cadenas de contagio. Para su uso no se tiene que descargar absolutamente ningún archivo, solo tienen que ir a su teléfono, a la parte de configuraciones y activar notificaciones de exposición COVID y elegir la región Puebla, México. Les queremos compartir un video de 40 segundos donde se resumen muy, muy gráficamente cómo es que funciona este mecanismo. Si nos lo pueden poner, por favor. Sin proporcionar ningún dato personal, Miguel y Luz activaron la aplicación Alerta COVID Puebla en su celular. Ellos no se conocen, pero ayer mantuvieron contacto en la calle y sus teléfonos intercambiaron llaves aleatorias de Bluetooth que no permiten identificar a individuos. Días después, Miguel da positivo en su prueba COVID y decide ingresar su resultado en la aplicación. Así, con el consentimiento de Miguel, Alerta COVID Puebla notifica a todas las personas con las que tuvo contacto los últimos 14 días por su posible exposición al virus. Gracias a la aplicación, Luz, sin saber que fue Miguel, recibe el aviso de que alguien dio positivo e inmediatamente toma las medidas necesarias. Al utilizar Alerta COVID Puebla, colaboramos para romper la cadena de contagio. ¡Actívala! Nos protegemos todas y todos. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. Jesús, sí, sigue explicando. A ver, desglósanos despacito, como está en el video, pero con tus palabras ahora. Sí, gobernador. Estas notificaciones de exposición ya están precargadas en los sistemas operativos de los teléfonos celulares que utilizamos actualmente, tanto Android, el sistema operativo Android, como los sistemas operativos iOS de Apple. Si ustedes pueden ver ahora mismo en su teléfono, pueden encontrar ahí en la configuración esta funcionalidad, solamente que no había estado activa para ningún estado del país, ahora ya está activa para Puebla.
ahí ustedes le dan, le pican y se activa inmediatamente. ¿Qué es lo que sucede? Se convierte en nuestros teléfonos en una especie de radar, es decir, ellos van almacenando y van programando todas las reuniones que tengan y todas las interacciones que tengan estos teléfonos con otros teléfonos de manera totalmente anónima. Si en algún momento una persona da positiva una prueba COVID y reportan la aplicación este resultado, de forma inmediata se reportará esta notificación a todos los teléfonos que tuvieron este contacto aleatorio. Es decir, se va a poder prevenir cuando así la notificación de exposición sea notificada en tiempo real, gobernador. Se llama Alerta COVID Puebla. Es una aplicación, una tecnología que desarrolló Apple y Google. Puebla es el primer estado que accede a esta tecnología con este procedimiento que acabas de describir. Finalmente, es un asunto voluntario el que una persona con su teléfono haga la aplicación, instale la aplicación, ¿verdad? Es voluntario. Ya nos has dicho que no revela ningún dato personal, solamente te determina si tú estás dado de alta en esta aplicación. Si diste positivo, si incorporas tus datos, todo aquel, esta persona, este teléfono que haya tenido contacto con personas con otros teléfonos y están incorporados a la aplicación, se les da a conocer de la condición de contagio que tuvo una persona. ¿Es así, Jesús? Perfecto, así como lo acaba de explicar, es una posible exposición al COVID, ¿no? Te va a decir en tal fecha, en tal hora, es posible que estuviste en contacto con una persona que ya resultó positiva, ¿no? Bien. Obviamente es totalmente preventiva y, como lo dice, totalmente anónima. No se dice si fue el teléfono de quién, ni cuándo, ningún dato personal de la persona usuaria del teléfono, ¿no? Yo quiero reconocer mucho, gobernador, el trabajo del secretario de Salud y de todo su equipo, quienes estuvieron trabajando con los técnicos de Google y Apple para que esto fuera una realidad. Fueron semanas intensas de trabajo que hoy ponemos a disposición de los poblanos esta herramienta y los invitamos a utilizarla. Creo que en el marco de la reactivación económica, como usted nos indicó, va a ayudar sobre todo en estas interacciones que ya estamos teniendo de una manera más abierta, ¿no? Gracias, Jesús, gracias por esta aportación. Doctor Martínez, su información. Sí, gobernador, secretaria, secretario, amable auditorio y medios de comunicación, buen día. Primero, el informe de los hospitalizados por el siniestro en la explosión de gas. A las 7 de la mañana tenemos en los hospitales 7 pacientes hospitalizados. 6 graves, dentro de estos 6 graves, 2 intubados, un paciente delicado. Tenemos 2 pacientes en el Hospital General del Norte y 5 pacientes en el Hospital de Traumatología y Ortopedia. Los pacientes muy, muy graves son los intubados con diagnóstico del gran quemado. Ya en tema vacunación, informar que el día de ayer terminó la vacunación para el grupo etario de las jovencitas y jovencitos de 12 años a 17 años. Aplicamos 4,742 vacunas. También informar que a partir de el día martes próximo iniciaremos la vacunación para Puebla capital de las segundas dosis y 17 municipios en la Sierra Norte del Estado de Puebla. Ahí se pueden ir, por favor, todos los rezagados también, si no se han aplicado su primer dosis, pueden acudir, se les aplicará. En Puebla capital tendremos 8 módulos de aplicación masiva, va a ser el Hospital General del Sur, Centro Expositor de Los Fuertes, la Universidad de Anáhuac, el Segundo Regimiento de la 25ª Zona Militar, el TEC de Monterrey, la Arena UAP, y el Santuario Guadalupano. Los que se habían vacunado en la unidad de Volkswagen, por favor, asistir al TEC de Monterrey y a la Universidad Anáhuac, ahí se les estará aplicando sus segundas dosis, y como lo comenté, primeras dosis también. Por favor, acudan y esténse pendientes del comunicado
oficial. Ya en tema COVID tenemos hasta el momento 202,884 muestras procesadas, con un acumulado de casos positivos de 122,371, teniendo 36 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 211, distribuidos en 30 municipios. En lo que respecta a la hospitalización, tenemos en todo el sector 196 pacientes hospitalizados, 24 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria, en los servicios de salud, 95 hospitalizados, 6 de ellos con ventilación asistida. IMSS, 39 hospitalizados, 3 con ventilación asistida. ISSSTE, 10 hospitalizados, 3 con ventilación asistida. ISSSTEP, 26 hospitalizados, 3 con ventilación asistida. El Hospital Universitario, 6 hospitalizados, 4 con ventilación asistida. El Hospital Militar, 9 hospitalizados, 1 paciente intubado. Los hospitales privados, 11 pacientes, 4 de ellos con ventilación mecánica. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de 16,056, teniendo al corte de ayer por la noche 4 defunciones en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador? Comentario, doctor, sobre esta aplicación Alerta COVID Puebla. Sí, claro que sí, gobernador. Con la alerta COVID, lo que hacemos es una alerta temprana a exposición. Esto, por supuesto, que con responsabilidad social y conciencia social rompe la cadena de contagios tan importante para limitar la exposición. Evitar que se exponencialicen los casos, perdón, y gracias a esto podemos darle un seguimiento epidemiológico para todas las personas que tengan la duda si tienen o no tienen el SARS-CoV-2 y nosotros les daremos la indicación para realizarse posteriormente las pruebas o en su caso si tienen algún tipo de sintomatología, acudir para valoración médica. Gobernador, muy, muy importante el programa. Gracias, doctor, por su comentario. Doctora, secretaria Ana Lucía. Gobernador, con su permiso, secretarios, medios de comunicación, sobre la coordinación interinstitucional que se lleva a cabo entre la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y Elementos de Seguridad Pública, y que sigue promoviendo medidas sanitarias de prevención de contagios. El día de ayer se llevaron a cabo 33 supervisiones a 26 distintos giros comerciales que dieron como resultado una clausura. Por su parte, la Secretaría de Movilidad y Transporte reporta 91 supervisiones en el transporte público, a las que se suman 30 acciones más de prevención de contagios en igual número de unidades del sistema RUTA. Gobernador, se mantiene en 30 el número de personas privadas de su libertad que están siendo atendidas y monitoreadas permanentemente en las instalaciones del CIEPA. Gracias. Preguntas, Verónica. Iniciamos, Jessica Centeno, Periódico Central. Buenos días a todos. Mi pregunta es para el gobernador. Manotería, medios norteamericanos reportaron el pasado miércoles que una joven originaria de Guerrero, pero que radicaba en Atlanta, fue hallada sin vida dentro de un vehículo. Esto lo denunció su tío, quien dijo que Alexandra, la joven, pues viajó a Jalisco y al parecer fue donde la asesinaron y su cuerpo fue encontrado aquí en territorio poblano. ¿Saber si tendrá alguna información sobre si esto es verídico o si se descarta el hecho? Sería todo, muchas gracias. No tengo información, la verdad, te ofrezco una disculpa, no tengo información. Pido información en este momento tanto a Policía Estatal y a ver si Fiscalía nos comparte alguna información que tuviera, pero no tenemos información sobre este hecho. Durante el día, si tenemos información, te la pasamos, con mucho gusto. Iván Reyes, Diario Cambio. Buenos días a todos. Gobernador, hoy en cambio publicamos un reportaje sobre el fraude que pretende realizar
que se pretende realizar en la elección interna del PAN, atribuible a destacados morenovallistas, esto a través del uso de credenciales de elector falsas, en las que se usurpa la identidad de militantes del PAN. Preguntarle de manera específica si no considera que se haya realizado este mismo modus operandi por parte del morenovallismo en el fraude que cometieron en el 2018 para robarle el triunfo a usted. Sería todo, gracias. No voy a opinar sobre un proceso interno de un partido político. El Partido Político Acción Nacional tiene procedimientos, tiene mecanismos de elección, y lo que debemos nosotros, las personas encargadas del poder público, es no involucrarnos en nada que tenga que ver con vida interna de los partidos. Disculpa que esa sea mi respuesta, pero creo que es lo correcto. Fernando Castillo, Controversia y Municipios Puebla. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, pero gobernador, muy buenos días a los secretarios. Gobernador, hace unos días, o más bien ayer y antier, se ha reunido con empresarios de España, Francia y Alemania. Me gustaría saber en ese sentido, pues, ¿qué noticias le han brindado los integrantes de la iniciativa privada para invertir en Puebla para el próximo año? ¿Y cuáles serán los incentivos que usted ofrece para que concreten, pues, sus empresas en la entidad? Ayer, durante el Buen Fin, usted mencionaba que se, pues, reforzará la estrategia de la seguridad en las carreteras para que, pues, sean sus traslados seguros. Y, por favor, al secretario de Salud, si nos puede comentar para cuándo va a ser el pico más alto de esta pandemia de la COVID-19, y si nos puede, por favor, brindar las cifras de contagios y fallecimientos de pequeños en la entidad. Muchas por la COVID-19. Muchas gracias y que tengan un excelente jueves. Sí, Fernando, me imagino que te refieres a la probabilidad de una cuarta ola, por lo que estamos viendo y cómo va a nivel mundial, muy, muy probablemente iniciemos con un ascenso de casos a partir de la segunda quincena de diciembre, y tendríamos el ACME probablemente en principios de enero, mediados de enero. Obviamente depende mucho de la responsabilidad social, y lo que sí te puedo comentar es que con la vacunación, lo que vamos a ver es ya no picos tan elevados dentro de los hospitalizados, y así de igual forma la mortalidad disminuye. Sobre tu segunda pregunta, casos de menores de 18 años, en total 4,510, y de funciones, te lo paso en un momento más. ¿Es cuánto, Fer? Sí, efectivamente, son 3 semanas de reuniones que sostendré con empresarios, CEOs, gerentes, directores, dueños, representantes legales de las empresas de toda índole que están instaladas en Puebla. El día de antier, el día martes, empecé con, como lo informé, con empresas de capital alemán. Puebla tiene más de 200, tiene más 236, al parecer, empresas con capital alemán acá en Puebla funcionando. La mayoría que tiene que ver con actividades productivas relacionadas con la área automotriz. También me entrevisté con un clúster automotriz que tiene empresas alemanas y otras empresas, y que son exportadoras. O sea, no solamente satisfacen los mercados internos nacionales de armadoras de vehículos, sino de muchas partes del mundo. Y son empresas que dan empleo en serio, de miles de trabajadores y de toda índole, hasta de asesoría legal, contable,
para empresas alemanas. Existe eso aquí en Puebla. Y ayer me entrevisté con empresas francesas y empresas italianas, suizas y belgas, en dos reuniones. ¿Cuál es el diálogo? El diálogo es cercanía, agenda bilateral y la construcción de lo que haremos, gobierno y empresarios de Puebla, instalados en Puebla, instalados en Puebla, ¿sí? Una política pública industrial para el Estado de Puebla. Es un tema muy, muy ambicioso, muy estratégico, muy, muy moderno, que nos va a poner en una condición de desarrollo. Y es un planteamiento sacado de estas dos reuniones. Hoy me entrevistaré con empresas españolas y empresas de Asia, asiáticas. Y así voy a ir avanzando. La otra semana también tendré 3 días de reuniones con empresarios, 2 reuniones diarias, y desahogo este compromiso en 3 semanas, que es el planteamiento del vínculo que estamos construyendo, que tenemos, pero que estamos construyendo, fortaleciendo con empresarios de a de veras, ¿eh? Así de sencillo. Y vamos muy bien. Muy bien, hay una aceptación genuina de ellos, los que representan la inversión aquí en el Estado de Puebla, los que nos dan miles de empleos, los que tienen proyectos de parques industriales, tienen proyectos de gas natural para el desarrollo de parques industriales, de clústeres industriales. Ese es el papel, esa es la reactivación económica y esa es la planeación estratégica, que ya surgió el primer concepto, que tenemos que desarrollar una política pública industrial para nuestra entidad. La otra pregunta, Fernando, ¿cuál era? Esa, que los incentivos que iba a haber para la inversión completa en la ciudad. Sí. Claudia Espinosa, de SB Noticias. Gracias, pero buenos días al gobernador y a los secretarios. Preguntarle al gobernador su opinión. El presidente de la República, Andrés Manuel, hace un llamado a la Secretaría de Salud Federal para que pues restituya ya, se pueda regularizar la dotación de medicamentos ante pues la demanda de muchos ciudadanos, el caso específico de los pacientes con cáncer. Recordar que usted hace algún tiempo pues nos mencionó que enviaría una carta al INSABI y a las dependencias involucradas para que enviaran la dotación a Puebla, y que inclusive, bueno, pues el gobierno ha tenido que erogar de manera estatal para tener suficiencia de medicamentos. A ver, después de este llamado, ¿cuál es su opinión? Y si finalmente este documento que envió el INSABI sí tuvo respuesta de parte del instituto. Gracias y buen día. Bien, porque me ayudaron. Al final fui a México personalmente y de manera muy gentil resolvimos muchas cosas, y hay que estarlas resolviendo permanentemente. Eso hay que estarlo resolviendo. Y a ver, en Puebla no nos detenemos ni pegamos de chillidos. No. A lo mejor será que por eso luego se les olvida que Puebla exista, pero aquí hemos respondido muy bien, para todos estos asuntos de medicamentos oncológicos, medicamentos COVID, medicamentos para para todo el sistema de salud del Estado, que es un sistema enorme. Lo que tenemos aquí, le invertimos dinero. Y repito, tenemos finanzas sanas. Por eso podemos comprar. Lo primero que hacemos cuando viene algo, una coyuntura de esas malas, delicadas, es proveer a nuestros hospitales de todo lo necesario. Ahora, cuando vino el tema de las personas quemadas por la explosión, pues inmediatamente se amplió la cobertura de medicamentos para ese tipo de enfermedades. Y ni modo que lo pidamos, INSABI,
envíanos. Y los estados ahí chillando que le pidan al presidente. No, 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 aquí es. Nosotros como somos de esas familias como a la antigüita, ¿verdad? Tenemos nuestro guardadito para ir a comprar nuestra barbacoa los domingos, nuestra cecina. Pues es nuestra economía, estamos bien, estamos bien. Última pregunta, Yasmín Curia, de Intolerancia. Gracias, Vero. Muy buenos días, secretarios. Gobernador, muy buenos días. Preguntarle, gobernador, con respecto al paquete económico 2022, pues, ¿cuáles serán las acciones o los rubros, más bien, que va a priorizar su gobierno? Por ejemplo, usted ha hecho énfasis en la inversión al campo desde el inicio de su administración. Saber si se contemplan más recursos para este rubro. Por otra parte, gobernador, también para el tema de turismo, en el contexto de la reactivación económica, ¿cuáles serán las proyecciones? Y bueno, ¿qué es lo que va a priorizar como puntos estratégicos de su gobierno? Gobernador, también por otra parte, preguntarle, pues ya a Puebla llegó un delegado nacional de Morena, Marcos Rosendo Medina, quien tiene pues la tarea de integrar a los denominados comités en defensa de la Cuarta Transformación en los 15 distritos electorales federales. Saber cuál es su opinión con respecto a estas acciones, que bueno, estos comités tienen pues la finalidad de reunir firmas en la víspera de la consulta ciudadana que abordará el tema de la revocación de mandato. Y finalmente, gobernador, ya a nivel nacional en el INE se está planteando la necesidad de crear un nuevo distrito electoral federal. Este distrito desapareció, me parece que hace unos 5 años aproximadamente. Antes Puebla tenía 16 distritos electorales federales. Después lo redujeron a 15 y ahora nuevamente el INE plantea este tema. ¿Cuál es su opinión? Gracias y excelente día para todos. Yasmín. A ver, primero, el día de hoy a las 5 de la tarde, la Secretaría de Finanzas presentará la propuesta económica para el Estado de Puebla. Y a partir de ley de ingresos, presupuesto de egresos. Bueno, eso es en la Federación. Ley porque en la Federación es con la intervención de diputados y senadores y presupuesto y decreto porque en el caso del presupuesto porque solo es de diputados, pues son conceptos parlamentarios. Y entonces aquí en Puebla, como es unicameral, pues es una entidad federativa, por eso es ley para ingresos y ley para gastar egresos. Entonces a las 5 de la tarde presentará la propuesta a la Secretaría de Finanzas, donde van todos los rubros y las proyecciones de los gastos, y efectivamente, nosotros tenemos que mantener nuestros gastos en educación, que es el gasto más grande que se tiene para la entidad poblana. El gasto aproximado es sobre 104 mil millones de pesos, ¿verdad? Como lo hemos informado. Y ayer firmé el documento a la Secretaría de Finanzas, el oficio a la Secretaría de Finanzas. Y de ahí educación, seguridad pública, salud. Bueno, primero es educación, después salud, después es seguridad pública, después es campo. Y después todas las áreas gubernamentales, con toda la previsión de los obligaciones de pago que tenemos, que nos heredaron. Entonces, repito, van ustedes a conocer a partir de hoy la iniciativa y la van a poder ustedes opinar. Y nosotros, bueno, y finanzas, y a través de la secretaria y el subsecretario de egresos y el subsecretario de ingresos comparecerán ante las comisiones a explicar
todo lo que tenga que explicarse. Ya hubo reuniones previas con legisladores. Este proyecto se presenta después de que hay muchísimas reuniones con todas las áreas gubernamentales, proyecciones. Es un trabajo técnicamente complejo, que está relacionado, sí, y no se puede formular hasta que la Federación le hace un destino específico de lo que recibe el Estado por sus diferentes ramos, por sus diferentes ramos. Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es? Bienvenido. Bienvenido al diputado Rosendo, ¿qué? Medina Filigrana, bienvenido. Sí, estoy enterado de que fue designado y sin duda que va a refrescar la política de Morena en nuestro estado. Bienvenido. Y el otro es que… Una pregunta sobre su opinión acerca de un nuevo distrito que pudiera… No, falta, falta de Morena, falta de Morena. Falta que va a encargarse de… Bueno, sí, son las tareas que se ocupan los partidos. Morena sin duda está coadyuvando a los temas de que la consulta sobre la revocación de mandato sea exitosa, pues es su labor, es la labor de Morena, y otros partidos estarán haciendo una labor contraria, pues es parte de la política, es parte de la política, y qué bueno que hay renovación en Morena para que se ocupen desde una visión renovada de estas tareas de la política interna, que ya son políticas públicas porque se trata de la revocación de mandato, una consulta pública. Y bueno, no tengo más que opinar que celebro que las cosas caminen mejor en Morena. Bienvenido al delegado. Y el otro último es… Sí, ya es una decisión tomada por el INE. No tengo presente bien la geografía territorial de dónde va a quedar ubicado el distrito. Desde luego que sí, Puebla es de los estados con listas nominales electorales más grandes del país. Parece que es el quinto estado, ¿verdad? Entonces, bienvenida la decisión también. Va a servir para mejor representación de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, muchachos.